Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy vamos a tener una proyección distinta a lo que antes ustedes han escuchado porque vamos a hablar del derecho familiar internacional, del orden público, del interés social y del interés superior del menor. El doctor Fernando Sosa Pastrana, quien es maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, de Sistemas Jurídicos Contemporáneos y otras materias de proyección internacional, nos acompaña hoy. Y tengo mucho gusto en darle una cordial bienvenida a Fernando. Gracias. Doctor, es un privilegio estar siempre con usted. Gracias. Bueno, este joven doctor hace no mucho tiempo recibió eh, su grado con mención honorífica, hizo un trabajo muy importante precisamente sobre <coughs> cuestiones de derecho familiar internacional. Y Fernando, ahora eh, que estamos en esta. Eh, plataforma tan importante, eh, sería muy conveniente eh, entrar a la materia. Primero, desde tu perspectiva, ¿qué tanto han influido el derecho familiar nacional, el derecho familiar mexicano, con estos cambios, por ejemplo, que hubo en junio de 2011, este artículo primero de la Constitución y 15 más que se modificaron? ¿Qué influencia han tenido los tratados internacionales que México ha suscrito, que el Senado ha eh, ratificado y que era impensable hace unos años eh, tener un artículo como el primero constitucional de que es un derecho humano no discriminar por inclinación sexual. Después vamos a entrar a esto que es... Muy importante que ya hoy México eh, tiene esto en una iniciativa del presidente Peña Nieto y que recientemente el Estado de Morelos ha modificado incluso su constitución. Pero, ¿de qué manera nos ha, desde tu perspectiva, beneficiado o perjudicado tantos tratados internacionales en derecho familiar? Bueno, yo no creo que nos haya perjudicado. Creo que por el contrario, lo que hace es que ha consolidado el derecho familiar con una disciplina diferenciada. Creo que grande, gran parte de los cambios que hay ahorita en materia de derecho, tanto en términos filosóficos, políticos, jurídicos, teóricos y desde luego prácticos, están aconteciendo en el derecho familiar. Porque abreva de todas las materias y las concentra en el núcleo más importante de la familia. Pongo un ejemplo. Anteriormente solo se pensaba que solo podía estar la familia reglamentada por el legislador. Y entonces el legislador era el último bastión. Nadie podía atravesar ese último bastión que era el legislador. Y si el legislador no previa una figura, pues entonces quedaba en las delicias teóricas. Veamos qué pasa con el matrimonio de las personas del mismo sexo. Si bien es cierto, el DF empezó con esa tendencia, pues se partió de esa idea primigenia. Ah, solo para el, la Ciudad de México ahora, ¿no? Y la Corte empezó a trabajar. Analizando este caso no como una facultad de un legislador o la falta de facultades de otros legisladores se dio cuenta que había un problema de discriminación que es un elemento toral que los tratados internacionales manejan y entonces emitió una jurisprudencia o tesis aislada en la que empezó a analizar que los matrimonios que excluían a las personas de un sexo se encontraban denominadas como categorías sospechosas ¿qué quiere decir esto? Que eran diferenciaciones que no tenía ninguna justificación en el derecho internacional, y yo precisaría en el derecho internacional de los derechos humanos, en concreto en el derecho familiar internacional. Y entonces, antes de que el presidente emitiera este decreto, la realidad es que ya existía la posibilidad con base a un derecho familiar jurisprudencial. Entonces, vean cómo los tratados internacionales modificaron hasta la lógica de cómo se crean las normas en nuestro país. Eso es muy importante lo que dice Fernando, porque, como lo señala, antes, concretamente, de diciembre del año 2009, que es cuando se dio esta reforma en el, la Ciudad de México, y ya el 2010, el artículo 146, con la influencia, como lo señala Fernando, de, la, de los tratados internacionales, no, esto es muy importante, no desde el punto de vista de traer, colacionar a México el matrimonio de personas del mismo sexo, sino la hipótesis general, no discriminar. Esto es muy importante y además justo es decirlo que el ministro José Ramón Cosío Díaz, eh, eh, miembro de la primera sala y un gran jurista, fue quien eh, empezó con esta gran inquietud de los tratados internacionales eh, desde el punto de vista del derecho familiar. Pero vamos más allá, porque el artículo primero constitucional, como tú bien lo sabes, no habla solo de los tratados de derecho familiar, sino de los tratados de los que México sea parte. Y en ese caso, en el, como tú lo acabas de decir, en el momento que el gobierno de la Ciudad de México eh, determina esta reforma, pues eh, las cosas cambian. 2010 y 2011, con esa influencia, al llevarse al artículo primero, que es un derecho humano y no debe discriminarse a ninguna persona por razón de raza, religión, etnia, condición social, cultural, económica, llegamos a la que no se debe de discriminar por la inclinación sexual. Entonces, eh, dejando esto un poco de lado, Fernando, el otro eh, aspecto importantísimo que tú manejaste muy bien en tu reciente examen de doctor es, y para la distinguida teleaudiencia, es definir qué es, en qué consiste y para qué sirve el orden público y el interés social en derecho familiar nacional y en derecho familiar internacional, porque si no... Eh, pensáramos en un orden público, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en una sustracción de menores, traerlo de donde se lo llevaron, si no hay orden público y se quisiera o se dijera, hay quienes todavía lo sostienen así, que esto es derecho internacional civil privado? Entonces, entrale al orden público. ¿Qué entiendes tú desde el punto de vista eh, de jurista, qué es el orden público? Quisiera para nuestra audiencia ejemplificar el orden público. Creo que la importancia del orden público en derecho familiar es una piedra toral porque distingue ciertas cuestiones en que no pueden estar sujetos, digamos, al, al arbitrio particular, a la autonomía de la voluntad. A la autonomía de la voluntad, o sea, cuando pensamos en el derecho familiar, suele cometerse el error de pensar en un contrato. Entonces, yo les pregunto a los a los, a ¿A los que evidentes? nos escuchan, claro. a ver, ¿podría yo entonces pactar, por ejemplo, esta cláusula? Lo voy a poner como ejemplo. Tengo a mi esposa y estoy saliendo con una segunda persona. Y esa segunda persona sabe que estoy casado y le digo: Mira. Pero todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo. Y le digo: Mira, voy a dejar a mi esposa, te lo prometo. Pero voy a dejar mi promesa por escrito. <laughs> y si no la dejo, entonces pongo una cláusula. Sujeta a condición y una pena pecuniaria para mí. Si yo no dejo a mi esposa en un plazo de un año. Oye, le vas a dar ideas a la. Sí, no. no <laughs> si no dejo la cláusula en un año, entonces. Está bueno. Pues te pago una pensión hasta que encuentres una mejor persona. Y entonces pensemos que, como clásico mentiroso, ni dejo a mi esposa y, desde luego, no quiero cumplir el pacto que firmé. <coughs> y esa persona va a ejecutar. Y dirían, él dio su palabra y la cumplimentó. La pregunta es: ¿habrá una relación familiar que vincule a ella? Los tribunales de México andan vacilando, pero es claro, ¿eh? no hay ningún tipo de relación porque no hay ni concubinato ni matrimonio. Lo interesante es que este pacto rompe el orden público de derecho familiar. Y este orden público es tan claro que hay un precedente de los tribunales norteamericanos que precisamente negaron la ejecución de ese pacto. Se cree que los americanos todo ejecutan precisamente porque rompía el orden público y no era sujeto de un pacto. Eso es el orden público. Ciertas cuestiones que no pueden estar sujetos ni a la restricción individual ni colectiva, yo agregaría. ¿Por qué? Porque pareciera que el Estado pudiera restringir ciertas condiciones o ciertas relaciones. Pero para cuando tenga que restringirlas, tiene que explicar muy, muy claramente por qué esa restricción es favorable no para el individuo, sino para todos. Y es lo que la Corte ha llamado motivación reforzada. Cuando se quiera limitar un derecho humano fundamental, el legislador tiene que decirlo claramente. Entonces el orden público ya no está limitado a lo que señale o no señale una norma, sino que esa norma sea congruente con un parámetro mínimo de regularidad, que es decir, la Constitución y los tratados internacionales, que nos dicen qué podemos hacer como autoridad y qué no debemos hacer como autoridad y también como ciudadanos. Esto es para mí la forma quizás más sencilla de explicar el orden público. Muy interesante porque en realidad lo que dice Fernando y en ese ejemplo tan gráfico eh, podemos destacar primero, y hay que dejarlo claro para la distinguida teleaudiencia, para quienes poseen la ciencia del derecho y para quienes no. La autonomía de la voluntad es la expresión de los que intervienen en un acto jurídico para pactar lo que quieran para poner lo que convengan, con el límite que la ley señala, pero desde el punto de vista del derecho familiar, que es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado y que hay que cumplir, Fernando va hasta el orden público, nos da este ejemplo, esta cláusula en la que finalmente eh, la señora acepta, yo ahondaría en otros ejemplos, por ejemplo, si en un momento dado se permite a una pareja, por la autonomía de su voluntad, que tengan poligamia o poliandria, no hay una norma que lo prohíba, pero por ser el derecho familiar, y en este caso no es una cuestión doctrinaria, sino lo que señala la Suprema Corte desde el punto de vista del orden público y que ese... Conjunto de normas jurídicas es impuesta por el Estado para regular las relaciones entre los miembros de una familia. Esto es muy importante. Quizá valdría la pena agregar a lo que dijo Fernando que, además de la autonomía y la voluntad, debemos eh, dejar clara también la expresión en la teoría de Hans Kelsen que él crea lo que llama la autonomía privada. Esta es una, una información muy interesante que hay que considerar porque ya también Fernando lo, lo expresó y quizá al, después del corte vamos a regresar a eso Fernando porque en Estados Unidos sí hay ejemplos de autonomía privada que consiste, según Kelsen, en que las voluntades de dos sujetos puedan crear normas jurídicas más allá de las que señala la ley, donde ellos se comprometen en el ejercicio de esa autonomía privada de la voluntad, pero dice el propio Kelsen nada más que límites el orden público, no se puede ir más allá. Como ven ustedes es tratamos de no hacerlo complicado. Voy a un corte. Eh, les recuerdo antes de hacer esta pausa que ustedes pueden ver este programa en Canal Judicial 112, en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales de televisión. Igualmente pueden eh, consultar el canal Google, Julián Huitrón, Fuente Villa-Derecho Familiar, hacer un eh, clic y tener acceso a más de 270 programas de Derecho Familiar que hemos grabado durante los últimos siete años. Estamos iniciando propiamente con Fernando y otros distinguidos juristas la octava temporada del Derecho Familiar en el canal judicial. Igualmente pueden ustedes leer mi columna en El Sol de México que se publica los domingos sobre Derecho Familiar o escribirme a arroba derecho familiar punto net o a llamar al 56-39-22-35 decirme a quién quieren ver, qué eh, temas quieren escuchar en este programa. Y le recuerdo que nuestros eh, horarios son lunes de 9 a 10, el martes de 5 a 6 de la tarde, el jueves de 4 a 5 de la mañana y ahí otros horarios. Pero voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día. Estamos hablando del derecho familiar internacional, del orden público, del interés social y del interés superior del menor, que es fundamental. A tal extremo que la Suprema Corte lo ha definido, le ha dado su contenido, el propio Código Civil, pero ahora vamos a regresar con Fernando Sosa para retomar esto que habíamos señalado con él del orden público, esta cuestión de la autonomía, la voluntad y la fuerza en los tratados internacionales. Sí, bueno, básicamente creo que para cerrar bien este tema, el orden público como una norma impuesta, más allá de lo que las personas pacten, ya no queda limitado a lo que diga el legislador ordinario, es decir, lo que diga el legislador de cada entidad federativa o el legislador federal, sino a lo que el Estado, como sujeto de derecho internacional, ha pactado con otros Estados, como un estándar mínimo que deben existir en todos y cada uno de los Estados que conforman ese pacto. ¿Qué impacto ha tenido esto? Por ejemplo, el concepto de interés superior del menor. Antes entendía al menor como un sujeto que tenía que ser cuidado. Cuidado al extremo, se llama una teoría de, de debilidad del menor. Ahora no, es un sujeto de derechos, pero también de ciertas obligaciones y de corresponsabilidad del Estado. Te voy a interrumpir. Eso es importantísimo. Usted recientemente escuchó al doctor Moreno Garavilla en este programa, en este canal judicial, hablando de algo que Fernando eh, reitera y lo voy a hacer que lo repita. Estamos permanentemente y la vida social, cultural, política, intelectual de este país, eh, casi todo está basado en que todos tenemos derechos. Pero no escucha usted en los medios, no escucha usted en las redes, no escucha usted a los gobernantes, pero aquí sí nos va a oír que no se puede hablar, y sobre todo en derecho familiar. Solo de derechos. Lo más importante son los deberes, porque los deberes se imponen. A los niños hay que enseñarles, aunque sean niños, que tienen deberes. No solamente derechos, si no los vamos a hacer unos irresponsables. Sí, o sea, básicamente hay que tener esta dualidad de derechos y deberes en cualquier relación en materia familiar. Por ejemplo, voy a tomar una, una idea solo al aire. El pago de una pensión alimenticia. Per se, el apoyar económicamente a algún familiar implica una obligación moral, de entrada. Una obligación que el Estado no debería intervenir y que yo debería hacerlo por ser una cuestión que me vincula con alguien que tenga un afecto. Pero no queda ahí. Quedaba. Ajá. Así era. Así. Ahora, la obligación, el orden público me dice: no, señor. Usted no solo va a estar constreñido a lo que le diga su buena conciencia. Usted tiene que pagar una pensión y además tiene que ser proporcional adecuada y suficiente para que la persona que lo reciba tenga una vida digna. Entonces no es lo que yo quiera dar ni como yo quiera darlo ni cuando yo quiera darlo. Eso es una imposición que está en el derecho familiar. En tratándose menores, los menores ser conscientes que si bien es cierto sus padres tienen la obligación de darle alimentos y ellos el derecho a recibirlos, eventualmente van a cumplir la mayoría de edad y esta obligación le generará a sus padres un derecho de reciprocidad. Así como ellos recibieron los padres, atendiendo ciertas circunstancias, podrán reclamarle a ese antes menor de edad el pago de una pensión alimenticia. Pero te voy a llevar a lo que antes dijiste, porque ya te fuiste muy lejos. No, de los niños. Todo este orden público, interés social y que vamos ahora a ver lo que dice el propio Código Civil de la Ciudad de México, que es el interés superior del menor. Pero hablando del menor, qué deberes tiene o no tiene. Sí, claro. ¿O son puros derechos? No, claro que tiene deberes. El primer deber es un deber de respeto mutuo a la familia. Y pareciera una cosa eh, irracional, pero desde el punto de vista que el menor entienda que en un mundo de sociedad no solo se disfruta, sino también hay una obligación también de, de corresponsabilidad, podrá aprender algo muy importante, la responsabilidad. Si uno lee el Interés Superior del Menor en el Código Civil, hay obligación del padre en tener que enseñarle al hijo los mejores hábitos y la mejor conducta. Esto no se puede entender si no comprende el menor que tiene ciertos deberes, tanto en la individualidad, en la casa, como en la generalidad. ¿Dónde interviene el orden público? Que esos deberes no se conviertan en una carga excesiva para el menor y se traduzca en una explotación. Es decir, el menor pueda colaborar en las labores de su casa. Le enseña responsabilidad. Eso es muy importante porque en un momento dado tú tienes el deber de alimentarlo. Él tiene el derecho de recibir esos alimentos. Pero tiene también el niño el deber de comérselo. Tiene el deber de hacer ejercicio. Tiene el deber de hacer la tarea. Tiene el deber de observar una conducta adecuada en su hogar. No nada más. Por eso caemos en el libertinaje. Y si de niño, de chiquito, no se le enseña que así, en su dimensión, tiene deberes, ¿de grande qué? ¿Deberes? ¿Cuáles deberes? Puros derechos. Va a querer. Este, todo, que lo mantengas, que hagas, que puros derechos y deberes. Hay que empezar. Ahí? Claro. Y, y, y esa es la regla que debemos entender en esta correlación. Y eso tiene que ver con el buen ánimo. Si uno lee el, el convenio de los derechos del niño, si uno lee la opinión consultiva de la Corte Americana, existe un deber también de corresponsabilidad de los padres. Eso es una buena formación. Y esto que no se entienda mal. No estoy a favor del derecho a la represión infantil. que quiere decir? A ver, hijo, tienes el deber de tener tu cama eso desde luego lo está formando como un ciudadano. Claro, pero si el papá entiende el deber de colaborar con ponerlo a trabajar 12 horas en la calle, eso es una distorsión de la realidad. Es decir, eso es una explotación. Entonces, la clave de esto se ha entendido en hasta dónde un padre puede sujetar la corrección al, al hijo, ¿no? O sea, ¿a qué punto hay un derecho de corrección? Y a mí me gustaría pensar en una frase de Heráclito. Los extremos se tocan. Si el menor no tiene límites, en su comportamiento es como si le pusieran extremados límites. Los extremos se tocan. Es decir, ni mucho rigor ni ausencia de rigor. A ver, Fernando, aquí acabas de tocar algo muy importante. Eh, es derecho o deber de educar. Y el niño tiene derecho o deber de estudiar. O es, es puro, el papá tiene el derecho de educar y el niño el derecho que lo eduquen. No más es que el papá no cumple y el niño tampoco. ¿Dónde quedó el deber? Porque tú lo señalaste al principio del programa, esta influencia que hemos tenido de los tratados internacionales, vamos a llevarlos a un extremo. ¿No te parece la Administración de Justicia mexicana? Y entonces... Dado que desde 1999 nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿te podrías quejar? ¿Podrías ir a Washington a decirles, oiga esto, o te vas a Costa Rica, a la Corte Interamericana? ¿O es puras palabras? Claro que podemos utilizar la justicia internacional. Lo interesante de la justicia internacional es que primero tenemos que agotar todos los medios en nuestro país. Ya los agotaste. ¿Y no te parece? Bueno, es un buen ejemplo. México no ha llegado todavía a tener un caso contencioso directamente en materia familiar. Pero pongo un ejemplo que es muy interesante: el caso Fornerón versus Argentina. En el caso Fornerón, es un señor que se entera que su pareja sentimental ha tenido un hijo. Y que además, un hijo que no le comunicó en tiempo, y que además, como solo había, no, no parecía él como padre, porque evidentemente no fue comunicado, lo decidió poner a la adopción. Y él dice: Oigan, se requería mi consentimiento. La justicia local argentina consideró que esa adopción estaba adecuada y se fue hasta el último grado. Y entonces esta persona, que no tuvo satisfacción, encontró que el orden público internacional dice, no, claro, tenía participación, sobre todo porque el menor tiene derecho a tener, en la medida de lo posible, un acercamiento con su parentesco biológico. Y entonces esta adopción requería el consentimiento del señor Fornerón. Este asunto es muy interesante porque le llevó 12 años de litigio. Y aproximadamente vio 40 minutos a la niña en 11 años. Háblanos del caso, seguro que lo conoces bien, el de Costa Rica de la juez casada, que su hijo, y que lo deja y se tiene su pareja mujer. Sí, es el caso de Karen Natal Rifo versus Chile. El caso también es otro ejemplo de la intromisión excesiva del Estado. El, a, la, a la señora se le retiró su, la custodia, ellos le llaman el derecho de tuición los chilenos su argumento de que su preferencia sexual podría tener una influencia negativa a los, a los menores. Llegó hasta la Corte Americana el caso de Karen Atala Rifo y se descubrió algo que era una cuestión de pregurullo judicial. Desde luego que la preferencia sexual no influye en la buena crianza. Entonces aquí vemos este ejemplo de orden público. Lo que dijo un Estado es insuficiente para el pacto general que de los demás Estados. Y vemos que algo que era inamovible se empieza a ser más flexible, estamos ante un derecho más dúctil. Y entonces empezamos a apreciar que entender una norma local debe entender si cumple con ciertos estándares mínimos que debe ofrecer este sistema de derechos humanos a los que estamos incorporándolos. Entonces, como dijimos antes, sobre todo para que la distinguida teleaudiencia tenga una precisión terminológica, estamos hablando del orden público, como ese conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, que los miembros de las familias tenemos que cumplir sin protestar. Tenemos que cumplirlos porque son precisamente los deberes unilaterales impuestos en favor y en beneficio de las familias. Recuerden ustedes, lo he reiterado constantemente en esta plataforma, que hoy a nivel nacional e internacional no se puede hablar de la familia, sino de las familias. Porque hay tantas cuantos actos jurídicos, matrimonio, adopción, hechos jurídicos, el concubinato, hechos materiales, la inseminación artificial, puedan, o el acogimiento, puedan generar diferentes clases de familias. Pero, Fernando, hay que ligar en esta cuestión del tratado internacional. Eh, primero tú lo vas a hacer con la Convención de los Derechos de la Niñez. De 1989, que México fue uno de los seis países, era la época de Carlos Salinas de Gortari, en que suscribieron este tratado y en 1991 México finalmente lo suscribió. De entonces, siglo XX, ahora siglo XXI, en estos veintitantos años. Este, esta convención, en esencia, ¿cómo la podrías resumir o, o destacar las cosas más importantes para que después yo lo haga directamente con el Código Civil de la Ciudad de México, con el artículo 413 ETER? Nos va a hacer una enumeración de lo que tú vas a decir. Yo podría resumir la convención como el concepto de, de protección integral del menor. Creo que la convención. Espérame, de... Esa palabra es muy importante: integral. ¿Qué significa educar integralmente a un niño? ¿Qué significa que el derecho del niño va a competir con el derecho de otras personas, de sus papás? No, porque esa es precisamente la superioridad. Entonces, a eso que tú dices, los niños tienen derecho a una identidad. ¿Y a qué más? A una identidad, a un nombre, a un entorno sano, a una educación completa. Es decir, la educación integral tiene que dar todos los mecanismos al menor para poder desarrollarse de forma óptima en la sociedad. El, los tratados tienen siempre este lenguaje muy amplio y abstracto, que a veces pareciera que es vacío en sí mismo, pero ahí está precisamente la profundidad de un tratado, la posibilidad de complementar con concreción lo que un tratado dice en abstracción. Por ejemplo, una educación integral para el menor. Y uno puede preguntarse, bueno, el menor debe estar siempre, 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 escuchado en un proceso. ¿Por qué? porque no solo es un sujeto que no debe ser tomado en cuenta, debe ser escuchado para efectos de qué es lo que él requiere que es adecuado. La protección integral va a garantizar que su deseo sea congruente con sus necesidades. Y ahí viene la intervención judicial muy importante. Creo que el papel de los menores... Por ejemplo, cuando nacen su registro, a no separarlos de los padres. Sí, por ejemplo, pensemos, no separarse de los padres. En, en un proceso de divorcio es muy complicado esto. Es extremadamente difícil porque evidentemente los padres van a tener dos domicilios físicos. Lo primero que se ha buscado con eso es crear regímenes artificiales. Por ejemplo, el sistema de visitas y convivencias. ¿Y cómo va a ser ideal el sistema de visitas y convivencias? Ah, bueno. Ay, te voy a interrumpir. Tú tuviste una gran experiencia cuando estabas en la sala familiar del Tribunal Superior de Justicia con distinguidos juristas como el doctor Juan Luis González Alcántara, el, de, el doctor ramiro Cortés Ortega. Y otras eh, personalidades, ¿podrías decir, dentro de lo que ustedes administraban, emitían sentencias, etcétera, que este interés superior del menor, desde el punto de vista del derecho positivo vigente, debe eh, tener preeminencia sobre cualquier otro derecho? No tiene preeminencia, tiene, digamos, integridad con otro derecho. Es decir, la superioridad da, es que es. Un análisis primigenio sobre otros, da un análisis de preferencia, pero esto no quiere decir que anule otros derechos. La visión de un sistema de interés por el menor debe ser privilegiando al menor sin abolir otros derechos. Muy bien. Tú acabas de decir hace un, un instante sobre un convenio de convivencias, de visitas, guarda y custodia, patria potestad, que es uno de los problemas más graves en un divorcio. Uh -huh. En tu experiencia, ¿Qué interés, qué interés prevalece en ese divorcio, en las visitas y convivencias, en la guarda y custodia provisional y definitiva, el del menor o el de los divorciantes. No, el del menor indudablemente. Ese prevalece en la realidad. Sí. O sea, la mamá acepta y el papá también y dicen sí 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 que el niño esté así así. Mire, en términos generales eso sería el mundo ideal, ¿no? O sea, yo ah, siempre por he pensado. Por eso, pero yo te pregunto. Porque es muy importante para la siguiente teleaudiencia. Tu experiencia como juzgador, desde, porque yo tengo otra, diferente, una perspectiva totalmente distinta a la tuya, porque en la experiencia en el foro, en el ejercicio profesional, en la academia, en las conferencias es que siempre hay un interés que a veces se oculta y que inclusive nos hace llegar hasta la alienación parental. Cuando ya viene ese divorcio y la señora le habla mal al niño o a la inversa, pero ¿es una realidad jurídica en México que prevalece el interés superior del menor en los conflictos de divorcio? ¿Lo oyen todo esto que, que la, la convención obliga en, en México? Por lo menos mi experiencia en donde estuve trabajando, teníamos mucha relación con el interés superior. Yo creo que es un poco de cultura jurídica también. Creo que. Muchos operadores jurídicos, y eso no solo incluye a los jueces, sino también a los ministerios públicos, también incluye a los propios abogados postulantes, no han comprendido totalmente este concepto del interés superior del menor. Y como no lo han comprendido totalmente, lo suelen aplicar sesgadamente. El mejor ejemplo lo voy a poner sustraído de México para que sea un poco más didáctico. Yo recuerdo mucho un texto de un italiano que es ministro de la Corte Constitucional de Italia, Gustavo Zarelleschi, tiene un caso que se llama Excurso Serena. En el caso Serena, pone el mejor ejemplo del interés superior del menor. Serena es una niña que es adoptada, por así decirlo, eh, incumpliendo el deber legal, o sea, es decir, burlando la ley. ¿Qué pasó en el caso Serena? Lo voy a ejemplificar más rápido. Eh, una pareja fueron a un país ajeno a Italia y hacen pasar que una menor es hija genética del señor. Y entonces la hacen pasar como una adopción. El Ministerio Público Italiano empieza a descubrir que realmente lo que hicieron fue burlar la ley. Es decir, es, se movieron por los escrubiños de la ley y adoptan a la menor. Para cuando llega el proceso a los jueces, la niña tiene 7, 8 años, pero realmente es muy feliz con, la, el, con los papás. O sea, los papás hicieron un, un acto indebido, pero la menor es muy, muy feliz. Y entonces se preguntan los jueces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos con los señores o lo mandamos a un hogar de custodia? ¿Qué es el interés superior del menor? Eso es. Y entonces unos jueces dicen, pues el interés es donde la menor sea feliz, es decir, con los padres, que aunque se portaron mal, hicieron un procedimiento indebido, pero eso la niña es feliz ahí. Y el juez dice, no, es el interés superior del menor, no de la menor. O sea, lo que hagamos en un caso individual no puede afectar la generalidad. Y un juez reflexionaba, si permitimos en este caso, en otro caso podemos procurar justicia para cometer una injusticia. ¿Cómo sabemos que en casos posteriores la gente que burle la ley, que tiene un sentido para vigilar que los que adopten tengan las mejores condiciones, sea en perjuicio del menor? Muy bien, eso, y como bien lo señala Fernando, lo tenemos en el derecho familiar italiano. Usted ha escuchado ya demasiadas eh, opiniones, eh, cuestiones que me gustaría llevarlas a algo específico antes de ir al corte. Eh, decirles a ustedes, este es el derecho positivo vigente, este es lo que ordenan las leyes mexicanas, es lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este artículo 416 TER, el interés superior del menor, dice específicamente la ley, para los efectos del presente código, se entenderá como interés superior del menor la prioridad que la, le da la ley de otorgarse los derechos de las niñas y los niños y dice entre otros el acceso a la salud física y mental alimentación y educación que fomente su desarrollo personal después el número dos romano dice el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto libre de cualquier tipo de violencia familiar. Sigue la ley, ordenando, número tres, es interés superior del menor, el desarrollo de la estructura de personalidad, estamos hablando del menor, con una adecuada autoestima, Libre de sobreprotección y excesos punitivos. No hay que excederse en el castigo, hay que darle los elementos, hay que fortalecerlo para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Y dice el número cuatro: es también interés superior del menor, al fomento de la responsabilidad personal y social así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. Esta es la letra de la ley. No es lo que dice el doctor Fernando Sosa ni lo que dice Julián Huitrón. Es lo que la ley ordena. Es lo que está en los tratados internacionales. Es lo que ha resuelto la Suprema Corte. Y finalmente termina con la fracción 5 diciendo también es del interés superior del menor, los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables. Esa es, parafraseando unas cuestiones religiosas, la palabra de la Suprema Corte. Esa es la palabra de la ley, es lo que la ley ordena, no discute. Este es el interés superior del menor. Voy a un corte y regresamos con Fernando. Vamos a seguir con esto y sobre todo para hacer algunas reflexiones, recomendaciones, ahora que usted, allá en su hogar, ha escuchado, de acuerdo al artículo 413 TER del Código Civil de la Ciudad de México, lo que es en sí el interés superior del menor, que cuando menos, en lo que he leído, tendríamos... 16 o 17 derechos. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio que esté con nosotros el doctor Fernando Sosa Pastrana, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de Derecho Civil y Derecho Familiar y de Sistemas Contemporáneos Jurídicos Internacionales y algunas otras materias eh, que van por ahí, que Fernando es un experto. Estamos hablando de el derecho familiar internacional, usted ve en la pantalla el nombre, el orden público, el interés social, y hemos subrayado el interés superior del menor, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y más de 20 tratados que México ha suscrito con diferentes gobiernos en forma bilateral y plurilateral, y que son, de acuerdo al artículo 133 de la propia Constitución, y lo que dice la reforma del año 2011, derecho positivo vigente en nuestras leyes y en nuestras normas. Entonces, Fernando, vamos a esta última parte. En principio, eh, ¿qué le dirías a la distinguida teleaudiencia respecto a esta cuestión específica de los deberes de los niños, del interés superior del menor en esta materia? Yo una, una reflexión un poco extensa, yo creo, pero... En la idea. Creo que el derecho familiar debe entenderse que sí existe una arquitectura del derecho familiar. Y la arquitectura del derecho familiar debe comprenderse así. La primer base, la base toral de las normas de derecho familiar para respetarse, es el propio núcleo familiar. ¿Qué le dirá la, la, la audiencia? Es triste que todavía en muchos procedimientos la tasa de cambio de un divorcio, la venganza bilateral de un divorcio, sea pelear el régimen de. Guardia y custodia. Si vieran en la primera base esta arquitectura del derecho familiar, que cuando termina una sociedad matrimonial, cuando concluye un matrimonio, permanecerá algo siempre, una sociedad parental. No está escrito esto, es una cuestión de corresponsabilidad. Esa sociedad parental va a unir a esas dos personas para siempre, que es cumplir con lo que señala la ley, el 413 TER, es decir, darle todas estas implicaciones. Del de interés superior, que no se traducen solo en un proceso jurisdiccional, se traducen en un proceso de formación. La segunda parte es el proceso jurisdiccional en sí mismo, que está para controlar esa segunda base. Y por último, debe estar el sistema internacional. Creo que la medida que esta base está fortalecida, ni la de medio ni la última van a ser necesarias, pero siempre van a estar presentes. Creo que esta es la reflexión que yo quiero. Tener presente, ahora más que nunca, el derecho familiar, debe entenderse como un esquema piramidal, no de jerarquías, sino de responsabilidades. Bueno, eso que dice Fernando, se les voy a decir a ustedes con un poco de unas frases, un concepto incluso que he eh, propuesto y que inclusive la Suprema Corte ha considerado, porque hemos hablado mucho de las derechos familiares pero no lo hemos definido. Entonces es muy importante entender, porque como dijimos al principio del programa y lo señalaba Fernando, eh, esa autonomía de la voluntad, de estos cambios que han habido, pero que es en el siglo XXI el derecho familiar. Hay que entenderlo como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas. Entre los miembros de una familia, que regulan las relaciones jurídicas entre padres e hijos, entre los cónyuges, entre los concubinos, entre la madre soltera que se hizo inseminar y que pegó la inseminación y que ahora por la filiación y el nacimiento tiene un hijo, la ley le va a imponer deberes, aunque esa señora no tenga un padre, no, ese hijo no tenga un padre, no tenga un esposo. Porque ese conjunto de normas jurídicas van a regular las relaciones jurídicas para que el señor que se divorcia no se pueda casar con su cuñada o con su suegra. Para que no se permita el matrimonio entre personas que estén más acá del parentesco en la línea recta ascendente y descendente o en la línea colateral desigual hasta el cuarto grado, excepto que haya una dispensa para que las relaciones jurídicas de dos divorciados con hijos sigan produciendo efectos jurídicos más allá de la disolución del vínculo matrimonial, para que el derecho familiar en esa regulación de relaciones jurídicas deje de convertir a los hijos en objeto, deje de convertir la relación jurídica sujeta a una cuestión económica, y tan es así que ahora, eh, Fernando, sería muy bueno que nos hablaras dentro de esto de cuántas clases de violencia familiar tenemos que sanciona la ley, esta económica, psicoemocional, sexual, que ustedes tanto manejan en la Administración de Justicia Familiar, porque antes esto no contaba. Ahora, cuando el señor o la señora, si es en su caso, tiene el control económico dice o esa hacen esto o no doy el gasto sí yo creo que la evolución también ha sido un control mayor del estado a las relaciones familiares cuestiones que eran antes vistas normales se han convertido en cuestiones atípicas por ejemplo la violencia económica una persona que tiene el control económico pues básicamente tiene sujeto al imperio a los que están bajo él por qué es tan complicado esto porque imagínense a una señora que se dedica 100% a de la casa, que además la Corte ya reconoció el valor del trabajo del hogar para cualquier efecto de derecho familiar, tengan que estar pidiendo. poniéndose de rodillas. Eso rompe la dignidad humana. Pues podemos ver la línea básica de, de los derechos humanos ahí, la dignidad. Una relación familiar debe estar sustentada sobre una relación mínima de dignidad. El apoyo económico, en la medida de lo posible, y en lo congruente, Debe ser un imperio para la familia, un imperio garantizado por el Estado. ¿Y la física? Bueno, la física ni se diga, en un país como, como México, donde la violencia hacia las mujeres es cada día mayor y muy triste, pero además una violencia que puede quedar no solo con el uso de la fuerza física, sino también con la fuerza emocional. ¿Y la sexual? También la sexual, está también la violencia psicoemocional. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones de familia ya no están al imperio de lo que quiera la persona, ni como quiera, ni cuando quiera. Yo recuerdo mucho una tesis de la quinta época que me gustaba porque explicaba. De la Suprema Corte. De la Suprema Corte, no lleva jurisprudencia, que hablaba sobre el delito, eh, sobre una persona que argumentaba que no cometía el delito de, de bigamia porque él tuvo dos mujeres porque el Estado le impuso su idea por conducto de normas que promovían el amor libre. Y entonces la Corte en su tesis aislada dice esto, que ninguna norma que promueva el amor libre elude a una persona cumplir las disposiciones de orden público. Es impactante cómo la noción de orden público sigue siendo la misma, pero el contenido ha evolucionado. Me imagino una norma que se emitió también por la Corte en la quinta época, en donde decía que el matrimonio entre una mujer y una persona masculina de ascendencia asiática, en concreto China, decía el Código Civil, si sí era permitido, porque el Código Civil permitía sol matrimonio fuera de esos conceptos. La Corte no, en la quinta época, la Corte en ese momento consideró como orden público inatacable lo que decía el legislador, es decir, la proscripción de un matrimonio interracial. El orden público sigue siendo quizás la misma definición. Lo importante es que el contenido de orden público se ha ampliado y ha buscado algo fundamental, cumplir con un estatuto mínimo de derechos humanos. Por eso es tan importante, eh, estamos ya en la tercera parte del programa y sería conveniente, este, Fernando, traer, eh, colacionar nuevamente esta cuestión del interés superior del menor, la pérdida de la patria potestad, cuando se establece como sanción, de acuerdo al 444 y las diferentes hipótesis, más de 20 para perder la patria potestad, el interés superior del menor, eh, ¿de qué manera, desde tu perspectiva, se vería es un futuro condicional eh, afectado si el padre pierde la patria potestad en relación al hijo? Porque el hijo. Quiere ver a su papá, pero el papá tiene la sanción de perder la patria potestad. ¿El hijo también la perdió? No, o sea, la patria potestad hay que distinguirla como esta pos posibilidad de decisión en la toma de, varias de redundancia, de decisiones importantes para la vida del menor. Viajar, a qué escuela puede ir. Es una cuestión de corresponsabilidad de los padres. La patria potestad le da eso a los dos padres una expulsión legal, eh, la representación legal de los menores, es decir, un, una cuestión de corresponsabilidad. Ahora tenemos la obligación que tiene el Estado de mantener, cuando sea posible y permitido, estas relaciones de fraternidad entre padre e hijo, es decir, mantener esta unión emocional. La Corte ha determinado que la pérdida de la patria potestad no significa, ipso facto, la ruptura de un régimen de visitas y convivencias. De hecho, Dice la Corte que debe analizar los jueces en los casos de pérdida de patria potestad, ineludiblemente, un régimen de visitas y convivencias. Pero en ese caso, y quiero colacionar la tesis de la primera sala, que incluso eh, cuando se emitió, eh, se señalan los anales que José Ramón, el mismo José Ramón Cosío no estaba, pero él estaba en principio haciendo esta propuesta, que es muy importante porque... Se señala la pérdida de la patria potestad para el papá o la mamá, pero esto es respecto al derecho de ellos en relación a su hijo. Uh -huh. Pero el hijo ha perdido, porque su papá o su mamá, por X razones, perdió la patria potestad, el hijo ha perdido el derecho de ver a su papá, no. de ver a su mamá, entonces... En realidad, lo que la corte resolvió en ese caso es que el niño tiene derecho, el niño, de ver a su papá o de ver a su mamá. Se me hace una tesis importantísima donde prevalece el interés superior del menor. Claro, pero es muy interesante los efectos colaterales que quizás no han llegado al litigio. Y pongo el ejemplo. Como usted comentaba, doctor, la pérdida de la patria potestad. O la patria potestad está vinculada con las decisiones relevantes que puede tener el menor y que el padre tiene que decidir. Pensemos, una decisión relevante: ¿voy a llevar a mi hijo de viaje o no? Si los dos padres tienen la patria potestad y están divorciados, se requiere el consentimiento necesario para del otro padre al para sacarlo del país. Pero pensemos que logran la pérdida de la patria potestad. Pensemos que se logra en las condiciones más comunes que puedan haber la falta o el incumplimiento del pago de la obligación alimentaria. Y entonces el padre, pensemos, el padre pierde la patria. Pierde la patria potestad. Con base a esta tesis, se debe mantener un régimen de visitas. La pregunta que diría yo es, ¿tendrá plena libertad el padre o la madre que conserva la patria potestad para sacarlo del país? Yo creo que ya no. ¿Y entonces por qué? Porque afectaría un derecho del menor. Pero ahí tendría que intervenir. El juez familiar. Claro, pero yo le pregunto, cuando un juez familiar ordena la pérdida de la patria potestad y fija un régimen de visitas, ¿no tendría que prever esas condiciones para evitar que este régimen de visitas, en el uso de la patria potestad de un padre, pueda afectar la convivencia del menor? Yo creo que es correcta, tu apreciación es más profunda. Desgraciadamente el tiempo está encima de nosotros. Y yo te pediría decir, la distinguida de la audiencia entiende que. El tiempo siempre está encima de nosotros, tratamos de hacer lo mejor posible, pero en este caso debe quedar eh, ahí en un, una conclusión que aunque el padre pierda la patria potestad o la madre, el niño, a través de un representante, puede solicitarle al juez que quiere ver a su papá o quiere ver a su mamá. Pero una despedida de la distinguida de la audiencia que nos aguanta que saben que porque nos deja entrar a su hogar este programa es una realidad. Y antes de irnos, Fernando, muchas gracias por tu presencia, tus conocimientos. Ahora que por circunstancias viniste tú solo a hacer este programa que siempre habíamos hecho con Fernando, con este Juan González y con Demetrio Cortés. Bueno, verás que ahora has tenido todos los reflectores, te felicito, ha sido muy brillante tu intervención, y pues nada más una despedida con la insignidad de la audiencia. Sí, bueno, mi única despedida sería es agradecer plenamente a quien públicamente reconozco como mi maestro y que me formó en el doctorado, al doctor Juan, Juan Luis González Acántara y sobre todo al doctor Julián Guitrón Fuentevilla y desde luego a la doctora Leoba Castañeda. Y debo reconocer que mi precisión y mi éxito del doctorado se lo debo, sin menospreciar a mis tres eh, miembros del comité doctoral, al doctor Julián Huitrón, que me tuvo la paciencia durante cinco años para conducirme en el doctorado. Gracias, gracias Fernando. A ustedes les reitero mi agradecimiento. Que nos pueden ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, varias veces a la semana. Que pueden ver el canal Julián Huitrón Fuentevilla, guión Derecho Familiar. Ver las repetidoras locales en el interior de la República que repiten estos programas. E igualmente, leer la columna El Sol de México que se llama Derecho Familiar, que se publica los domingos. Escribirme al correo electrónico derechofamiliar.net, llamarme al 56 39 22 35, plantearnos sus problemas. En una próxima oportunidad haré eh, la consultoría jurídica correspondiente a este mes y podremos dar algunas respuestas a muchos problemas muy interesantes que usted nos plantean. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar.